Es un hecho que tenemos medicamentos en nuestros hogares y en muchas ocasiones permitimos que se acumulen en diferentes rincones durante mucho tiempo. Esto es un problema serio y por eso estudiantes de farmacia y de la carrera de tecnologías en salud aprovecharon los espacios de la Semana del Ambiente en la UCR para crear conciencia sobre el uso y el descarte adecuado de los medicamentos. El inconveniente que trae de llegar a botar los medicamentos que ya están vencidos convencionalmente hacia la basura o hacia el fregadero, e incluso el inodoro, el problema es de que los medicamentos, al estar vencidos, pueden tener dos posibilidades. El medicamento se haya degradado de tal manera de que haya producido sustancias que más bien vayan a ser perjudiciales para la persona y que efectivamente, al ser desechados, a través de estos medios que había mencionado anteriormente, pues puedan llegar a repercutir en el ambiente mismo. Los profesores también participan de estos espacios informativos y educativos en torno al tema de la salud y algunos aspectos sobre el derecho que tiene usted de tener lugares en los cuales desechar adecuadamente los medicamentos. Con esta experiencia nos hemos dado cuenta que en muchos de los lugares donde dispensan medicamentos y ellos por ley están en la obligación de recibirlos, no lo están haciendo. Entonces, incluso en la misma caja, las personas van, llevan sus medicamentos y no se los reciben. Y eso es algo que ellos tienen que hacer por ley. Entonces, nos estamos dando cuenta que en realidad, bueno, aparte del tema, ¿verdad?, de la contaminación que van a generar estos residuos, una vez que se dispongan, ya sea en una fuente de agua, que es, digamos, uno de los principales daños ambientales, también hay un problema, digamos, de que las personas, en este caso las empresas y las instituciones que tienen esa responsabilidad, no la están cumpliendo. La UCR procura acercar a sus estudiantes y a las comunidades por medio de actividades como esta y compartir así el conocimiento que se genera desde las diferentes carreras. La U como entidad de educación superior, como formadora de profesionales y como ente de acción a la comunidad activa, es vital que se ofrezcan estos espacios para ofrecerle a la gente la oportunidad de verdad hacer bien las cosas, de utilizar bien sus medicamentos, reciclar, como estamos haciendo aquí en el resto del puesto, de informarse para poder aportar del mejor modo a su calidad de vida y a la de la comunidad.